son varias instituciones que conforman el Gabinete de Gestión Departamental de Morazán, quienes periódicamente se reúnen para tratar temas de importancia para la comunidad, entre ellos el plan invernal. Hay temas irrelevantes al plan invernal, que lo tocó así de manera esbozada el señor director de Protección Civil de Morazán, y otros temas allí como el Codesamba, que no se nos aparta porque es otra cosa que va en camino de establecerlo. Hay otros temas allí como por ejemplo el plan de fuego, que la gente debe saber de que hay, al menos hay un plan de fuego que esté ejecutando desde ya. Esperamos que las instituciones que estén en responsabilidad ejecutoriada de eso, pues realicen las actividades. Un tema de interés productivo es la entrega del paquete agrícola que cada año dota el gobierno, que incluye semilla para la siembra y abono. También está, que no aparece allí, pero sí está en boga lo del paquete agrícola, de tal manera que hay una serie de temas allí que se van a ventilar ahora, que los pone en contexto de la situación más o menos normal que tienen que ver las dependencias de gobierno aquí en Gotera. Ahorita lo que más está es la cuestión del CODASEBI, que es una cuestión, el CODASAN, que viene en formación, y también las cuestiones que tienen que ver con protección civil. CODASEBI es la Comisión Departamental de Seguridad Vial, y el CODESAN es la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Hay discusiones no menos importantes como protección civil, especialmente para cuidar la seguridad de los habitantes. Asimismo, la seguridad vial, que tanto se requiere en el departamento, con énfasis San Francisco Gotera. Ahorita se viene un proceso de formación, por ejemplo, el CODASEB, que está a cargo de ahí el señor gobernador suplente, y también CODESAN, que está a cargo de mío, que ya el lunes, hoy, mañana hay una reunión preparatoria porque viene un responsable de CODESAN aquí a Morazán, y también para el día 24 que hay una asamblea general para formar la estructura de conducción del CODESAN. Allí mismo tratan el ordenamiento de la ciudad que tanto se necesita, pues cada día hay más presencia de personas y el parque vehicular aumenta. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.